Hola cliqueros, ¿cómo están? Yo soy Laura, una de las creadoras de La Guardia. Bueno, La Guardia es un proyecto muy bonito que surgió hace un año y medio en el que mi socia y yo decidimos rescatar muebles, porque en este momento ya todos esos muebles de esta época se están volviendo basura, entonces tú vas a buscar y esos son montones de muebles arrumados. Entonces dijimos como qué pesar, además como estas joyas hermosas, entonces decidimos como pues por qué no, recuperémoslas, las estructuras están perfectas, simplemente las ajustamos, les quitamos las capas de pintura que tienen con los años y las volvemos a tapizar y quedan un mueble totalmente nuevo. Bueno, el proceso de La Guardia es el rebusque, o sea, acá nos dedicamos a rebuscar principalmente en el centro de Medellín. La idea es que sean como huecos donde ya el mueble estaba por allá vuelto nada, pero también vamos mucho a anticuarios. Listo, cliqueros, yo creo que ya es hora de que conozcan más de cerca el proceso de La Guardia. Vamos. Bueno, en La Guardia los objetos que más nos gusta recoger es sobre todo mobiliario, sofás, sillas, mesas, estanterías, vitrinas, y nos gusta, en la época de la modernidad nos gusta mucho, la época como de los años 40 y 50 es como la que más nos gusta, entonces normalmente tenemos como ese rango, pues 30s y 80s, pero por casualidad casi todo es muy cincuentero. Pero ya con el tiempo cada vez uno va descubriendo pues como muchas, pues como mucha información de cada objeto de lo que vas encontrando. Bueno, la selección de los objetos en La Guardia es muy como lo que a nosotros nos gusta, pues es como muy de gusto propio, como que las dos sabemos como eso es La Guardia. Casi siempre son como muebles, como les había dicho antes, muebles muy cincuenteros, mucho mueble en madera, y tratamos de que no sea ya muy barroco, pues como nos gusta más como las líneas más puras, como un mueble que fue, aunque fue diseñado en los años 40, parezca contemporáneo. También buscamos que estén en buen estado, pues que no haya que, porque si no sale ya demasiado costoso. Rebuscamos, por eso hacemos mucho rebusque, hasta encontrar la pieza que es. Pues el público de La Guardia es un público joven, son normalmente como parejas recién casadas que están como creando su nuevo espacio. Pero también llegan personas como que están cansadas y dicen como no, quiero hacer como un cambio en mi casa y estoy cansada como él. Mucha gente dice estoy cansada de lo minimalista. Medellín es una ciudad en la que somos súper pujantes y esa pujanza nos hace como olvidar las raíces y la historia, entonces somos los mejores y tenemos lo último y van desechando. No, mostrémosle a la gente que hay raíces y que acá hay diseño y que acá hay
que llegaron tendencias de otros lugares y es impresionante, pues tú te pones como a ver, encuentras sillas escandinavas de los años 40, 50, pero fabricadas acá en Colombia. Entonces es muy lindo porque además de que estás reciclando, le estás dando como un objeto, pues a un objeto como todo ese valor único que tiene, que ya con el tiempo le ha dado la historia.